no son tiempos de quejas, sino son tiempos de alegrías. Y lo digo que son tiempos de alegrías porque el festival una vez más ha salido hacia adelante. Bueno, empezando el festival, solo quiero agradecerles que estén aquí. Hoy empezamos, como saben, la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. Esta es la primera sesión que hay. No vamos a tener ningún acto inaugural, pero de alguna manera es el que se convierte en él. Potenciar los cortometrajes a nivel internacional. De aquí a la eternidad. Hola, soy Vicky Calavia y coordino la sección Aragón en el cine. Soy Ignacio Estalegui, mi corto es Rivial. Soy Javier Sanz, director de Swisteme y estamos en Aragón en el cine. Hola, soy Gaisca Urresti y mi película documental, mi largometraje se llama La vida inesperada y está dentro de la sección Aragón en el cine. Les voy a presentar el que está aquí a mi lado. Para mí el Festival de Huesca es un lugar de encuentro entre cineastas de todo el mundo. Mágico. Cortometrajes de autor. Conversación. Participativo. ¡Acción! Adolfo creo que es un gran desconocido, injustamente desconocido en España, ¿eh? Hay que precisar, no en otros lugares, no en otros espacios, pero en España sí es un gran desconocido. Siempre pasa eso, a mí me encanta ser desconocido. Un año más, la calidad y también, por qué no decirlo, la audacia de los trabajos presentados en esta edición. En esta 41 edición del Festival Internacional de Huesca, han convertido estos 6 días frenéticos en un sueño imborrable. El corto se llama After the Winter. Gonzalo, director del primer corto que vais a ver a continuación. El corto es en October. Es una primera película. Se filmó cerca de Lyon, en Francia, en un suburbio de Lyon. Que surge de un material filmado en la cárcel de Seiza. Ha sido complicadísimo elegir el palmarés de los ganadores de esta edición del 2013. Como muestra, vamos a ver un pequeñísimo fragmento. Amigos. Muy amigos del cine, acogedor y cálido. Cine bajo las estrellas. Digital. Internacional. Descubrimiento y motivación. It couldn't be better. Estupendo. Productivo. Cinemático. Fantástico. It's a cozy place to be. Pero esta va a ser, sin lugar a dudas, una noche de reconocimientos, de premios. Así que no vamos a perder más tiempo porque para mí es un auténtico honor presentarles el premio Luis Buñuel, que en esta edición del Festival Internacional de Huesca
reconoce la trayectoria inimitable de una personalidad única. Les estoy hablando de Adolfo Arrieta. Su éxito es el de aquel que arriesga todo sin esperar ninguna recompensa diferente del placer de experimentar, de concebir un cine artesanal y poético, alejado de los tópicos, ajeno a las modas, underground, en el sentido más noble e inocente de la palabra. Estoy encantado, me encanta este premio, me encanta haber estado en esta ciudad maravillosa. María Gordillo recoge el premio en su nombre, Esteban Roel. Después de una larga noche en vela intentando dormir a mi recién nacido, me levanto con la grata noticia de haber ganado el Premio Internacional de Cine de Huesca. El premio Cacho Payer y el ganador es El ruido del mundo de Coque Riobó. El ganador es The Mass of Men de Gabriel Goché. Recoge el premio en su nombre Ana Gradinari. El premio especial José Manuel Porquet a la mejor obra iberoamericana dotado con 2.000 euros. Y el ganador es Proyecto Mágico de Manuel Jiménez Núñez. Todo el mundo. Un placer estar en Huesca y estar tan animados. Joder, esto es una pasada, ¿no? Pues muchísimas gracias. Es muy especial, ¿no? Volver a un festival como el de Huesca y poder volver a casa con una cosa como esta, ¿no? Tan bonita. Los festivales desaparecen, sufren unos recortes inmensos y la verdad es que son un poco los grandes olvidados, ¿no? de toda la parte de la creación. Sin los festivales no habría cineastas o sería mucho más difícil, ¿no? que los cineastas pudiesen empezar en este mundo tan complicado.